Ahora sí, arranca la primera parte en el estadio Agustín Tobar, La Carolina. Va con la pelota, Carrión, le pegó al arco Romero. Se metió en el área, Carrión, hubo un rebote en el área. Reclama una mano tímidamente la gente del Monagas. La tiene Oviedo. Juega para Cáceres, el centro, el cabezazo de Juan Camilo. En el área apareció el colombiano. Ataca Monagas por la izquierda, Oscar González, el taco de Carrión González. Le pegó en el primer palo, estaba Camargo. Es Daniel Bernabas, Bernabas en tres cuartos de cancha. La pide Carrión en el área. Llega Carrión, lo encara a Osorio, va Carrión, pasó Edgar por la línea final. ¡Carrión! Salió Camargo entrevero en el área. El último en tocarla, me parece, fue el propio Carrión. Siempre tienen la vocación para atacar. El centro fue de Dolgueta en el área. Está Carrión. Le pegó Edgar. Ahí está nuevamente el de el Tigre. Metió para Magallán. De primera para Zapata. La devolución en el área para Magallán. Caso de Dolgueta. Trabaja Osorio. Le queda Daniel Ver. Le pegó Navas. El rebote y el balón que dio en el larguero. Recupera Aguinaga. Lo toma de la camiseta. Carrión sigue a Aguinaga. El colombiano para Zapata. La tiene el bombardero de nuevo para Aguinaga. Aguinaga. Le pegó Wilmar González a Aguinaga. Siempre intimidante. Carrión, el hermano mano, jugó para Martínez en el área. Camargo. Amargo en el área chica. Sostiene el esférico. El pase de Oviedo para Zapata. Y llega Juan Camilo libre de marca a la línea final. Va a tirar el centro Juan Camilo. Pelota se desvió en Cristian Martínez. Cobró en corto y por abajo Aguinaga para Oviedo. ¡Oviedo! ¡Zapata! Ciclón Zapata a los 17 minutos del segundo tiempo. De saber administrar. En el área, aguanta Peláez, se le va larga. Llegó tarde. Llegó tarde Oscar González, comete la infracción. Y lo van a amonestar al lateral vinotinto. Atención, va Oviedo. Directo al arco, intentando sorprenderlo a Caprio. Y va David acercándose al área, sacó Cáceres, le quedó a Martínez, le va a pegar por allí Romero, cayó en el área Miki Romero. Dice que será saque de arco Soto en esta última, quiero verla de nuevo, Carlos. Lo madrugaron a Zapata, la robaba por esa zona Ferrer, este es Carmona y puede estar el descuento, el remate al arco, le pegó Joe Anthony. Será final y será victoria de Hermanos Colmenares, que llegará a 7 puntos. Quedará con 10 Monagas. Falta sentencia Soto sobre Liz Servina. Tiro libre para el Ciclón. Seguramente alegría en el poblado 1 del municipio Alberto Orbelo, Torrealba, acá en Marinas. Y en esa zona le han dado el triunfo una vez más a Hermanos Colmenares. Segundo partido consecutivo que se salda con victoria para el Ciclón, que empieza a meterse de lleno en la pelea en los puestos intermedios. Así es, efectivamente, mantiene el invicto acá en casa, Hermanos Colmenares. Dos partidos ganados acá en La Carolina, un territorio hostil que lo hizo posible en la temporada 2021. No jugó mal